Hola, en el video anterior trabajamos con la tabla de contenido asociado obviamente a la parte superior, que es como el capítulo y a la página. Pero si uno revisa esta publicación online, no hay número de página. Entonces la idea es pues colocar el número como corresponde en cada página. Entonces, lo primero, hay que trabajar con las páginas maestras. Las páginas maestras es como si fuese una plantilla. Ahora, si uno observa acá las miniaturas, ya las vamos a alargar un poquitito, todas tienen la letra A, significa que la plantilla de la página maestra está aplicada sobre cada una de estos slides. Entonces, para entender el concepto, por ejemplo, acá estoy en la página maestra. Si yo, por ejemplo, hiciera una figura geométrica, le coloco color rojo, le vamos a dar un poquito de altura para que se note lo que estamos trabajando. Por ejemplo, la selecciono, pues en la página maestra, recuerden eso, le vamos a dar altura. Entonces, si yo me voy a cualquier slide, va a aparecer, ¿no es cierto?, este rectángulo que obviamente no corresponde. Entonces, para colocar una numeración, aplicamos este concepto. Entonces lo vamos de nuevo a la página maestra y lo vamos a seleccionar, lo vamos a suprimir y obviamente ya no aparece este rectángulo. Entonces la página maestra es una plantilla. Entonces, para generar la numeración, vamos a ir al texto. Voy a seleccionar el área donde va a estar el número, por ejemplo aquí abajo, y colocamos cualquier letra A. Esa letra A se va a transformar en un número posterior. Entonces, seleccionado, lo vamos a texto, insertar carácter especial, marcadores y número de página. Entonces, esta letra que está en color rojo, la podemos seleccionar. Obviamente podemos cambiar el color que deseamos, podemos quitar que sea light, incluso que esté centrado en ese cajetín, y la podríamos hacer todas las modificaciones que uno quisiese, ya que estamos en la página maestra. Entonces la podemos colocar acá si fuese el caso. Incluso esta página maestra, yo podría colocar un título relacionado con el libro que estoy haciendo, entonces siempre va a aparecer. Bien, ahí está aplicado, está ceñido, ¿no es cierto?, a la parte inferior derecha. Entonces, si para comprobar, por ejemplo, vamos a ir acá. Entonces, se fijan, acá estaríamos en la página número 2, pero hay un detalle que no se ve el número. En la 3, ahí se ve, en la 4 tampoco, en la 5 sí, etcétera, pero nosotros tenemos que dar solución a que el número esté siempre por delante. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces tenemos la letra, ¿no es cierto?, correspondiente al número, lo debemos seleccionar y lo agarramos de aquí, de este puntito azul. Aquí podrían ser los colores que el programa arroje, puede ser aleatorio, lo tomo y lo suelto acá arriba. Entonces quiere decir que ahora el número va a estar siempre por arriba de cualquier imagen. Entonces lo vamos a página, vamos a comprobar. Bueno, ahí se ve muy pequeño. Vamos Shift W para ver grande. 1, 2, ¿no es cierto? 3, 4. Pero el detalle está que yo quiero que empiece a enumerar, o sea, el número 1 a través del resumen. El resumen es la página número 3 y no al 1. Entonces debemos arreglar eso. Entonces, para ello, nos vamos acá. Esta sería la página, botón derecho. Entonces vamos a ver cómo arreglamos esto para que la modificación del diseño, ¿no es cierto?, empiece en esta página. O sea, numeración. Entonces aquí dice iniciar numeración en la página 1. O sea, eso es lo que vamos a marcar. Y ahí uno podría ver toda esta alternativa. Ok, ya ahí está el 1. Entonces acá está el detalle que 1, 2, pero acá aparece, ¿no es cierto?, este número 2 que no es idóneo. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Y acá está, aparece el 1. Entonces, acá hay dos páginas maestras. Está la A, que están todos aplicados, y está esta que es ninguna. O sea, si esto yo lo aplico acá y después lo aplico a la 2, ¿se fijan? Ya no tengo, ¿no es cierto?, el número
insertado acá, pero acá está correcto. Ahora, en nuestra tabla de contenido tenemos eso, hay una parte, ojalá que no me equivoque, que es actualizar, o sea, la selecciono, maquetación, actualizar tabla de contenido. Si yo lo hago, el resumen aquí debería aparecer el número 1. Vamos a ver qué pasa. Ok, y tal cual aparece el número 1. Esto lo vamos a dejar espaciado, ¿no es cierto?, para que quede mejor. Bueno, eso es insertar número de página. El otro es que el número que arriba de la imagen, ¿no es cierto?, en toda la imagen, ¿eh?, en todas las páginas. Y tercero es obviamente que el número inicie en la página que uno desee, trabajando con la página ninguna como página maestra. Bueno, eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención.